Ahí sí. Ya muchachos, buenos días, bienvenidos a la clase de historia. De hoy día es primero de agosto, ¿cierto? Eh, y vamos a continuar con lo que habíamos quedado pendiente de la clase anterior, que eh, vendría siendo netamente lo, la República Conservadora. Les voy a pedir, por favor, que si hay algún compañero que está esperando afuera, me lo hagan saber. Que alguien active su micrófono y diga, profe, alguien tratando de entrar, porque cuando yo empiezo a compartir la pantalla, dejo de verlos, ¿ya? Eh, por favor, se los voy a pedir. Eh, bien, esto ya lo vimos en la clase anterior, pero eh, vamos a continuar con el mismo PDF, con el mismo archivo, ¿ya? Eh, vimos toda esta línea de tiempo que mostraba desde la época de los ensayos constitucionales, 1823, la, desde la abdicación de Bernardo Higgins, ¿cierto? Hasta 1833, que es la publicación de la primera constitución de Chile. ¿Por qué digo la primera, profe? Pero usted mismo dijo en las clases anteriores que habían habido otras constituciones. Sí, es cierto. Hubieron otras constituciones, pero la de 1833 se puede considerar, comillas, la primera porque es la que va a durar y la cual su proyecto se va a consolidar a través de los años, ¿ya? Hay alguien por ahí que tiene el micrófono activado, le voy a pedir, por favor, que lo silencie. Así nos facilita... Ahí hay alguien tra tratando de entrar. ¡Tututun! le aviso a la persona que acaba de entrar que no está con su mail institucional. Por ende, eh, le pido que si lo tiene activo, lo haga, se puede cambiar. O si tiene algún problema, omita este mensaje y trate de solucionar su problema lo antes posible. <laughs> Bien. Eh, somos 17, eh, muy pocos. Espero que llegue la demás gente, pero no se acostumbren a eso de llegar tarde. No, no hace bien. <laughs> bien, muchachos, seguimos. Entonces vimos todo este tema de los ensayos constitucionales, toda esta época, cierto, el conflicto que tuvieron eh, con los liberales y finalmente la República Conservadora que se alza y gana, eh, digamos. Este conflicto de guerra civil y eh, se transforma en el, en el primer periodo republicano de Chile, en el cual vamos a tener a estos tres presidentes, ya por si alguien los quiere anotar ahora en su cuaderno en este momento: a don José Joaquín Prieto, que va a gobernar entre 1831 y 1841, a Manuel Bulnes, eh, entre 1841 y 1851. Y Manuel Montt entre 1851 y 1861. Eh, viendo los números, viendo los años que dura cada uno, ¿qué podemos hallar en común entre ellos? Y todos terminaron 10 años. Excelente. Buen, buena apreciación, justamente eso es lo que quería decir. Cada uno va a gobernar una década. Entonces, ¿cuántos años va a durar el, el periodo de la República Conservadora en Chile? Son tres presidentes que van a gobernar 10 años. Por ende, serían 30 años lo que va a durar la República Conservadora en Chile. ¿Por qué hago énfasis en que son 30 años? Porque son casi medio siglo. Son 30 años que comienzan desde 1830 y terminan en 1860. La segunda mitad del siglo XIX eh, va a ser sumamente revolucionaria para Chile en lo económico. Y justamente va a encontrar y va a pillar a un Chile súper bien consolidado en lo que es instituciones, autoridad, eh, política gubernamental, etc. Y eso le va a jugar mucho a favor. Eh, partamos con el primer presidente, ¿cierto? José Joaquín Prieto, desde 1831 a 1841. Inició la organización definitiva de la República. Se ordenan las finanzas, se abren las eh, nuevas actividades mineras y comerciales. Se comenzó a pagar la deuda externa con Inglaterra. Se descubre Chañarcillo en 1832 eh, y se dicta la Constitución de 1833. El. Bien, eh, aquí hay un punto importante ya, eh, estos sonitos que van a marcar eh, un antes y un después durante su proceso. El motín militar que causa el fusilamiento de Portales en 1837, de Diego Portales. Eh, Diego Portales era como la especie de mano derecha de José Joaquín Prieto. Ya, de hecho, fue Diego Portales quien eh, redactó gran parte de la constitución de 1833. Por ende, se podría decir incluso que él es gran en gran parte eh, artífice de, de las hazañas del gobierno de, de José Joaquín Prieto. En el fondo, José Joaquín Prieto es como la cara visible, pero a quién se le. Asigna o se le reconoce como gran artífice y, y diplomático, etcétera, es a Diego Portales, ¿ya? Eh, la guerra con la, contra la Confederación Perú Boliviana también fue muy importante y se llevó a cabo entre 1836 y 1839, tres años de guerra contra la Confederación Perú Boliviana. En ese tiempo Perú era un país recién independizado, al igual que Chile, y Bolivia era un país que o una nación, mejor dicho, que se anexaba a Perú, que antiguamente se le conocía como el Alto Perú, lugar donde eh, vivía la mayoría de la población indígena de la zona. Ya eh, después con el tiempo estos países finalmente, Perú termina por reconocer al Alto Perú como un país independiente, y así es como se proclama Bolivia, un país independiente. Eh, pero esta vez también se alían para, eh, para enfrentarse a Chile en una guerra, una guerra que se va a llevar a cabo netamente de forma marítima y, por, y también por un recurso natural, el cual es el guano. ¿Ya? El guano, como lo expliqué en las clases anteriores, creo que es la caca de la gaviota, ¿ya? Que se ocupa para generar sustrato y fertilizantes que sirven para la agricultura. En esta época y hasta hoy en día, la agricultura es una actividad o la actividad más importante a la hora de hablar de producción de alimentos para la población mundial, ¿cierto? Comienza la preocupación por el desarrollo educacional. Portales tenía muy, algo muy claro, que había que especializar a la gente. ¿A qué me refiero con especializar? Había que educar a la gente para que fueran obedientes, para que fueran buenos ciudadanos, para que trabajaran, para que, para que entendieran el sentido y obedecieran la ley. Eh, en el fondo, como sacar a Chile de este estado de ruralidad, de. de, de, de decirlo así, de ignorancia, porque recordemos, previo a independencia, la eh, tenemos la época colonial, y en la colonia solamente los criollos y peninsulares eran quienes estudiaban, sabían leer, escribir, que en el fondo son los aristócratas de hoy, ¿cierto? Eh, de en, este, en este entonces, eh, son los mismos criollos quienes se transformaron ahora en parte de los que gobiernan, ¿cierto? En la elite de este país. Por ende, la gente, esa población mayoritariamente mestiza y minoritariamente indígena acá en Chile, es gente que en su mayoría, me atrevería a decir, en, para esta época, un 80% de la población en Chile era analfabeta. ¿Qué quiere decir analfabeta? Que no sabe leer ni escribir. Eh, mucho menos va a entender el sentido de muchas cosas que ustedes a su corta edad ya entienden. Porque lo hemos visto en clases, como el tema de la igualdad ante la ley, la igualdad de derechos, este tema de que todas las personas somos libres por el hecho de nacer, de que somos dignos, ¿cierto? Que tenemos derecho a un crecimiento integral, que se nos respete nuestra integridad física, psicológica, todo eso en esta época no existe. O sea, la gente que, la gente que no es, digamos de la aristocracia, no conoce las nociones de estas cosas que ustedes pueden entender hoy en día y que para ustedes es tan fácil, ¿ya? Entonces, si nos colocamos los zapatos un poco de esa gente, entendemos y entendemos a Diego Portales cuando dice que es muy importante eh, fomentar la educación, sobre todo para los sectores más populares, ¿ya? Eh, a través de la iglesia, a través de la escuela, ya, a través de distintos talleres, enseñarle a la gente a trabajar, enseñarle a la gente a leer, escribir, etc. Era sumamente importante para la sociedad chilena educarse, por lo menos en un nivel básico, ¿cierto? Eh, también favoreció la importación de maquinaria, libros e instrumental científico. Es decir, que hizo que Chile invirtiera pusiera platita para traer el primer ferrocarril, por ejemplo, que fue revolucionario para la época. O sea, hasta esta época en Chile las cosas, las mercancías se transportaban a, a, a ritmo de carretilla, ¿cierto? De carreta empujada por caballos. Es decir, que para esta época cuando se trae el ferrocarril ya eh, va a ser demasiado revolucionario, ¿ya? Eh, libros e instrumental científico va a fomentar, como digo, la educación veamos ciertos aspectos de la constitución de 1833 ya su larga permanencia como ley suprema atribuyó la estabilidad y continuidad del desarrollo político del país, por eso es que cuando hoy en día se ve este debate del apruebo versus rechazo por una nueva constitución muchos que Ahí están por el rechazo dicen no es que si gana el apruebo Chile se va a ir a las pailas porque va a haber inestabilidad política y todo ese tema cierto eh, tienen razón en cierto aspecto porque claro estás cambiando las leyes de un país o sea es un proceso que te va a generar cierta inestabilidad pero es un proceso que se tiene que llevar a cabo o sea eh, es imposible no cambiar la o, o sea, es imposible cambiar la constitución sin que no haya inestabilidad eh, yo creo que le hace más mal a este tipo de casos eh, este estos climas alarmante ya a lo largo del tiempo sufrió diversas reformas como toda constitución que convirtieron en una constitución más liberal eso lo vamos a ver después cuando veamos la república liberal justamente <coughs> Vamos a ver cómo los presidentes liberales eh, reforman varios aspectos de la constitución que eh, repercuten fuertemente en la vida social, sobre todo de las personas, ¿ya? Eh, carácter general. Esto, mmm, si quieren, lo copian o copian las cosas que están con asterisco, digamos, que son lo más importante, ¿ya? Eh, Carácter general de esta constitución, un Estado unitario, ya se acuerdan que habían otros que decían que Chile tenía que ser eh, federal, con Estado independiente. Eh, no, aquí se propone a Chile un solo Estado, ¿cierto? El famoso, la, la estrellita que tenemos en nuestra eh, bandera que representa eso, un estado, una nación unitaria. Un gobierno republicano, es decir que los tres poderes del Estado estén claramente separados e independientes entre sí, un sistema electoral censitario. ¿Qué quiere decir censitario? Hoy en día nosotros tenemos un sistema electoral de sufragio universal. Al hacer, al, como dice la palabra, universal, universo, pueden votar todas las personas, hombres y mujeres mayores de 18 años. De hecho, miento, porque... No son los mayores de 18 años, sino que creo que entre ya los 17 y medio ya se puede votar, ¿ya? Eh, desde que uno es mayor de edad, entonces, ¿cierto? Puede votar eh, hombres y mujeres sin importar. Eh, para esta época, eh, solamente podían votar los hombres mayores de 21 años y que poseyeran alguna propiedad. Es decir, era sumamente discriminatorio. No solo dejaba fuera ya de, a las mujeres de la decisión política, sino que también dejabas a las clases sociales más bajas, porque cuando te exige tener una propiedad, lógicamente estás dejando, estás haciendo un corte económico. Eh, Eso después se va a ir cambiando con el tiempo, sí. Ya se va a eliminar el tema de te, tener una propiedad, pero ojo. Que el la mujer va a venir a votar recién acá en Chile. Las mujeres van a poder votar recién en 1940. Y oh, se me va el último número. No sé si 48 o 49, chiquillos. Ya lo voy a googlear en este momento para. Esto es lo bueno de la tecnología. Primera votación femenina en Chile, 1949. Es decir, más de 100 años después, la mujer va a poder ejercer su derecho a voto en Chile. Falta mucho aún. Eh, la religión católica es la religión oficial con exclusión de las otras. ¿Qué quiere decir que es con exclusión? Exclusión quiere decir que todas las demás re, religiones, digo, se excluyen, chao, fuera, no son oficiales, fuera de Chile. Eh, así de simple, o sea, no se permitía el culto de otras religiones, solamente la católica. ¿Y por qué era eso? Porque en el fondo se quería evitar que llegaran otras religiones como las protestantes, eh, que eran los grandes rivales religiosos de la Iglesia Católica. Eh, bueno, difícil que llegaran musulmanes u ortodoxos, pero también habían, o sea, llegaban inmigrantes que tenían que hacer su culto religioso, digamos, un poco a escondida. El poder ejecutivo, ¿cómo era el poder ejecutivo en esta constitución? Eh, se elegía de forma indirecta. En el fondo lo que se elegía, chiquillo, ¿por qué se elegía el, el presidente de forma indirecta? Porque lo que la, se votaba, se votaba al partido que iba a elegir al el presidente. Me explico. Uno votaba por el partido. Por ejemplo, hoy en día hay muchos partidos en Chile, ¿cierto? Está por el lado de la derecha. Vamos a irnos por los más tradicionales. Eh, por el lado de la derecha, la UDI, Renovación Nacional, ¿cierto? Y por el lado de la izquierda tenemos, no sé, vos, PPD eh, y el Partido Comunista, por ejemplo, ya por poner otro ejemplo más plural de la izquierda. Eh, y uno, en el fondo tú, si tú eras una persona mayor de 21 años, casado, ¿cierto? Digamos que pudieses votar, tú votabas por un partido, no por una persona. ¿Ya? Y, y si ese partido ganaba, en ese partido elegían al presidente. Obviamente ganó tres veces el partido conservador, y por eso vamos a tener durante 30 años presidentes conservadores. ¿Ya? Eh, se permite la reelección. Eh, tenía amplias facultades, podía pedir más facultades incluso el presidente. ¿Ya? Eh, ejerce el patronato sobre la iglesia. Eh, juicio político sobre eh, sobre solo después de su mandato o sea que por ejemplo un presidente podía hacer alguna falta a la ley pero sería enjuiciado solamente después de que dejara su cargo de presidente ya eh, eso que no habla nos da y nos Describe una figura de un presidente muy autoritario, ¿ya? Hoy en día nosotros tenemos un régimen republicano presidencial, igual, o sea, el presidente, igual en Chile, hoy en día tiene bastante poder, pero eh, para esta época el presidente aún tiene más poder, porque como podemos ver, tiene juicio, juicio político después de su mandato, podía pedir más facultades, extraordinarias incluso, ¿ya? Eh, sin que el, el Congreso quizás le pusiera mayores trabas. Por otro lado, hablando del Congreso, tenemos que discute y aprueba las leyes, ¿cierto? Que es lo que hace hoy en día también. Eh, leyes periódicas, el presupuesto, eh, aprueba las contribuciones, el número de activos, es decir, también se encarga del tema económico. Ojo que hoy en día es el Poder Ejecutivo quien se encarga mayoritariamente del tema financiero de Chile, digamos, de qué financiar, cuánta plata poner, cuánta plata poner para educación, para transporte, para salud. Eso se encarga hoy en día el Poder Ejecutivo. Pero para esta época es el Poder Legislativo que se encarga de eso, ¿ok? Y eso un poco va a jugarle en contra al Poder Ejecutivo porque van a jugar un poco con eso. O sea, el presidente, es el que propone proyecto y todo eso, pero en el fondo va a ser el Poder Legislativo el que le va a decir, sí, pero no hay plata para eso, sí, hay plata, y ahí vamos a ir viendo que <coughs> va a haber un quiebre después, no en este no en este periodo, pero en el futuro. ¿ya? <coughs> el número de activos de la Fuerza Armada también lo llevaba el Poder Legislativo, es decir, estar eh, supervisando, fiscalizando los miembros activos, funcionarios de las Fuerzas Armadas de Chile. Eh, y someter a juicio político a ministros del Estado. Eh, al igual que hoy, el Congreso puede someter a juicio a ministros del Poder Ejecutivo. Eh, sin ir más lejos, hace poco, cuando se enjuició a Chadwick, ¿cierto? Con todo este tema de Camilo Catrillanca, si, nomás, si recuerdan, o con el tema del estallido social, que se le volvió a enjuiciar por temas de lesa derechos del... Eh, delitos de lesa humanidad, de falta de los derechos humanos. Eh, el Congreso tiene el deber de hacer eso en caso de que cualquier ministro, no solo el ministro del Interior, sino que cualquier ministro que cometa una falta, se le enjuicie y se le se apele a que se le expulse de su cargo, ¿ya? Incluso. ¿Y el Poder Judicial? <laughs> ¿De qué se encarga el Poder Judicial? Administra la justicia y está dirigido por la Corte Suprema. Es decir, netamente se encarga de que se cumpla la ley, llevar los procesos penales de, de, los, de los delincuentes, ¿cierto? De cualquier índole, etcétera. Alguna duda, pregunta, sugerencia hasta acá. No. Algo que quizás no quedó tan claro. Silencio absoluto, se me cayó el internet, parece. ¿Están copiando? Sí, tío Vamos a dar un minutito, entonces Por mientras voy a ir a buscar agüita Tanto hablar, se me seca el, la, la garganta Ya. Eh, otra cosa importante para esta época, como decíamos, va a ser el fomento por parte del Estado a la educación, ¿ya? Eh, se van a fundar universidades, se van a fundar instituciones eh, escolares, ¿cierto? Que van a dar... Eh, <coughs> la necesidad de traer también gente de afuera, eh, intelectuales extranjeros, porque en Chile no había gente eh, intelectual, ¿cierto? Eh, más allá de quizá algún otro que otro miembro de la aristocracia, no habían intelectuales especializados en distintas áreas, como, no sé, eh, medicina, geografía, eh, historiografía, ciencia de cualquier tipo, ¿cierto? Por eso era necesario traer gente especializada, sobre todo para el tema de enseñarle a los demás en las universidades. Entonces van a llegar una serie de intelectuales como Claudio Gay, que es un naturalista francés, ¿ya? Ignacio Domeico, geólogo y especialista en miner mineralogía. Hoy en día hay bastante... Eh, él influyó mucho en la educación, sobre todo en el tema de la educación industrial, ¿ya? Eh, enseñar y especializar gente para distintas labores industriales. Eh, Andrés Bello, venezolano, que aportó con gramática y el derecho en la Universidad de Chile, o sea, eh, este tema de enseñar leyes, el derecho en la universidad a formar abogados, ¿cierto? Rudolfo Filippi, naturalista alemán, Raimundo Mons. Monboisín, siempre me... me Monboisín, no sé cómo es su nombre, siempre se, ve, se me confunde. Y eh, Mauricio Rugendas, alemán, ambos artistas, pintores, ¿ya? Eh, también dedicado al tema de formar artistas a nivel profesional. Abordemos este otro tema también importante, que es el tema de la guerra con la Confederación Perú Boliviana. Ya eh, para esta época Perú va a ser bastante distinto al Perú que conocemos ahora. Ya eh, va a estar dividido en tres estados eh, y ambos van a responder de distintas formas. La creación de la Confederación Perú Boliviana va eh, por Andrés Santa Cruz. Eh, quiere volver a crear el imperio incaico. Ya ese era el propósito. En, en esto estaba Perú. ya eh, Perú no quiere pagar deuda pendiente por gastos de la expedición libertadora eh, y el préstamo de Irisari. Eh, lo que pasa es que Perú tenía una deuda con Chile y Chile le estaba cobrando para que, eh, a su vez, poder pagarle a los ingleses sobre todo este tema del la operación de la liberación de los países latinoamericanos. Recordemos que eh, Perú fue el último en, en ser eh, liberado por O'Higgins y, y San Martín, ¿cierto? El libertador eh, argentino. Eh, por ende, Perú no quería pagar su parte, ¿cierto? Y es por eso que comenzó también este conflicto un poco silencioso con Chile. Había también cierta rivalidad comercial entre el puerto de Valparaíso y el puerto del Callao, que es el puerto que se ubica en Lima. ¿Ya? Eh, ¿Por qué rivalidad? Porque ambos son grandes puertos comerciales que dan hacia el Océano Pacífico. Entonces estaba ahí un poco esta competencia de quién se quedaba con la hegemonía comercial del Océano Pacífico en el sur. Eh, muchas cosas como esa, sobre todo esa, estas tres causas, este Perú que quiere expandirse, este Perú un poco rebelde, ¿cierto? A la, quizás como a las políticas liberales económicas, podríamos decir. Eh, lo que pasa es que Perú va a estar tra transcurriendo un periodo bastante indigenista. Eh, en Perú existe algo que acá en Chile no existe que son netamente los movimientos indigenistas, es decir, eh, grupos sociales, políticos, que sostienen como ideario este mismo tema de eh, reestructurar la gloria indigenista. O sea, ellos sueñan con una América o con un Perú, sobre todo Bolivia, donde el, el poder indígena es el que manda. Sin ir más lejos, eh, Evo Morales representa este movimiento y representó como... Como presidente en Bolivia durante muchos, muchos años. Eh, justamente estarán pensando, quizás algunos que conocen un poco más de política, así, justamente es que este tema indigenista también se asocia mucho a la izquierda eh, y es parte de los movimientos de izquierda también. Entonces, para esta época vemos los primeros activos de estos tipos de movimientos posturas políticas que acá en Chile no como digo no, no existen o sea tenemos grupos indígenas los Mapuches cierto pero no se organizan a este tal punto como un proyecto de Estado digamos de hecho a los Mapuches de Estado le importa súper poco yo creo estructurar un Estado eh, un país digamos ya <coughs> las demandas Mapuches son van para otro lado bueno, cosas como estas van a hacer que eh, se lleve a cabo esta guerra, ¿ya? Eh, aquí tenemos aquí es al, Marica, al mariscal Andrés Santa Cruz y su sueño era unir, por ejemplo, a Perú y Bolivia en una sola confederación andina. Eh, siempre existió y siempre ha existido hasta aún esta idea de una Latinoamérica unida, ¿ya? Eh, un poco como imitando lo que podría ser los Estados Unidos y a la vez no. ¿Por qué digo y a la vez no? Porque económicamente el proyecto es otro, ya es más bien de autosustento, más allá de eh, fomentar un comercio extranjero. Eh, es más bien una especie de crear una, un, una, un gran estado autosustentable. Que yo sinceramente. Pienso que se podría hacer en un papel, en blanco. O sea, no estoy diciendo, chiquillos, es necesario que unifiquemos América Latina. No. Eh, ¿Por qué digo que se podría hacer? Porque efectivamente Sudamérica, Latinoamérica en sí, todos sus países, son países muy ricos en materias primas, en recursos naturales. Entonces, ya al tener una tierra rica en recursos, es... Eh, un gran, un gran, una gran base y sobre todo variado, porque América Latina es muy amplia, tiene distintos paisajes. Solamente Chile tiene muchos paisajes y el resto de Latinoamérica igual. Entonces, suma, eh, eso ya eh, nos habla de que sí se podría hacer desde ese punto de vista, pero hay un montón de temas sociales, políticos por medio que impedirían eso, ¿cierto? <coughs> Partiendo porque ya somos sociedades bastante distintas en Latinoamérica, a pesar de que tenemos cosas en común. Desarrollo, eh, en cuanto Mariano Egaña es enviado a Perú, ¿ya? Eh, pero no logra nada con Santa Cruz. Se declara la guerra en noviembre de 1836. El asesinato de Portales en 1837 provoca que la guerra se haga popular. Eh, ¿A qué se refiere esto? Lo que pasa es que Diego Portales hasta este punto, eh, como hizo que Chile apareciera en el cartel mundial, en el fondo del comercio, llamó la atención. Eh, y los militares chilenos, ocurría que los militares chilenos no querían ir a la guerra. Entonces resulta que Diego Portales va a sufrir un boicot por parte del ejército chileno y el ejército chileno en, en, lo mató. Lo mató, lo fusiló, ¿cierto? Eh, y es así como finalmente igual se va a declarar la guerra, porque es Perú que es finalmente el que quería declararle la guerra a Chile, más allá de la posición diplomática de Chile. O sea, Mariano Egaña fue a, a, a conversar con los peruanos y todo, pero no hubo caso. Lo Perú, desde al principio, quería declararle la guerra a Chile. La primera expedición, sí. dígame: eh, ¿esta batalla tiene que ver un poco con la, con la batalla naval de Quique o algo? Así? Buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Y por qué es buena pregunta? Porque justamente no tiene nada que ver, ya, esta guerra con la Confederación Perú-Boliviana no tiene nada que ver con la que nosotros conocemos como la guerra del Pacífico. Que ojo, y aquí lo digo aquí para que se acuerden siempre de esto: la guerra con, con la Confederación Perú-Boliviana se llevó a cabo en la República Conservadora. ¿Ya? Ese es el punto uno. Punto dos: es que la, la, la Guerra del Pacífico, que se llama la otra, Guerra del Pacífico, la de Arturo Prat, la de que Chile se expandió territorialmente, se lleva a cabo durante. Eh, lo la República Liberal, que es el otro periodo, ¿ya? Y la otra gran diferencia es que aquí peleamos contra Perú-Bolivia como un solo país, Confederación Perú-Boliviana, es un solo país. Y en el otro peleamos contra Perú y Bolivia como países independientes. Las cosas hab habían cambiado ya en el norte también. Buena pregunta. Pero no, son conflictos totalmente distintos. ¿Ya? Bueno, consecuencia: el afianzamiento de un sentimiento de nacionalidad. Chile finalmente va a ganar esta guerra, eh, va a ganar sobre Perú y Bolivia, o Perú-Bolivia, o Confederación Perú-Boliviana, mejor dicho, y se va a transformar en una potencia dominante en el Pacífico. Ojo, no estoy diciendo que aquí Chile se va a volver como Alemania, Estados Unidos, oh, qué poderoso Chile económicamente. No, lo que quiere decir que es una potencia en el Pacífico, quiere decir que va a tener la hegemonía del comercio en el Océano Pacífico. O sea, todos los, todas las mercancías que llegan a Chile, van hacia Perú también, van hacia dentro del continente y el resto, van a pasar por el puerto de Valparaíso. Y eso es sumamente importante para Chile porque eso le permite una entrada de ingreso a través de impuestos, aduana, etc. Por eso era un negocio y por eso era tan importante que Valparaíso se transformara en la joya del Pacífico, puerto principal, como dice la canción, ¿cierto? Eh, Valparaíso de mi amor. Ya, ya, profe, cállese mejor. Manuel Bulnes aparece como un héroe nacional después vamos a volver a hablar de él, ¿ya? Acá estamos, justamente. Segundo periodo, segundo presidente, él eh, había luchado justamente en esta guerra, este militar, y se transforma en eh, la segunda, en el segundo presidente del, del periodo conservador, Manuel, Manu, eh, Manuel Bulnes Prieto. Eh, bastante apellido ahí que se repiten hasta el día de hoy en la política. Los exponentes nacionales se basaron principalmente en lo propio. Eh, escuela Normal de Preceptores eh, creó la Universidad de Chile y se instauraron las formalidades para los matrimonios entre no católicos. O sea, ya estamos hablando un poco de inclusión social con esto del tema de permitir que los no católicos se casen. Se creó la Universidad de Chile, quiere decir que todavía hay un fomento por la educación, al igual que la escuela de preceptores, ¿cierto? Eh, en 1842 hubo mucho eh, fomento a la educación y a la especialización profesional también. Eh, sigamos. Se logra pagar la deuda externa gracias a la, ge a la gestión de Manuel Rengifo. Eh, Rengifo va a ser como la mano derecha de Manuel Bulne, ¿ya? Eh, como el, su Diego Portales, por así decirlo, pero Rengifo va a ser no tan dedicado a lo social, sino que se va a dedicar netamente a lo económico, ¿cierto? Eh, también en Chile se va a desarrollar el movimiento intelectual de 1842, donde van a ver por primera vez ciertos intelectuales chilenos. O sea, ya hay personas que han ido aprendiendo durante los 10 años pasados para eh, ir mostrando ya las primeras obras intelectuales. Gran influencia de ideas extranjeras liberales que se basan en lo clásico y lo romántico. Eh, llega toda esta onda de lo de la literatura clásica, de la literatura romántica o neoclasicista que se llama, que es como esta cosa de adaptar los mitos antiguos de la antigua Grecia, <coughs> de Roma, adaptarlos al, a temáticas modernas, cierto. Eh, grandes literatos ingleses como Edgar Allan Poe o eh, no sé, eh, de esta época también, eh, se, se me, no, se me ocur, no me quiero pegar los trucos si eso pasa, ¿ya? <laughs> pero más o menos esa onda como media oscura, romántica, melancólica, por allá va el tema, ya eh, Charles Dickens, también se me ocurrió otro que es inglés de esta época, eh, que son este tipo de libros medio fantasiosos, etc. Buena literatura por lo demás. Y finalmente vamos a tener al gobierno de Manuel Montt, ¿ya? Yo después les voy a subir este PDF para que no se asusten si es que no han copiado o alcanzado a copiar lo de la lo que se ha ido mostrando, ¿ya? Entre 1848 y 1856 se manifiesta una importante prosperidad minera y agrícola. Apertura del yacimiento del carbón en Lota eh, por parte de Mauti, Matías Cauciño, ya uno de los grandes empresarios chilenos y aristócratas de la época. Eh, en 1851 se inaugura el ferrocarril de Copiapó a Caldera, sumamente importante igual. Se comienza a construir el, eh, oh no sé qué eso, oh, de Valpo al sur de Meix. Ah, el ferrocarril también, el ferro, ya. Eh, eh, el tren que va desde Valparaíso al sur, hasta, el, hasta la estación central, ¿ya? Y se instaló el telégrafo, se creó el Banco de Chile y las casas hipo hipotecarias. ¿De qué habla este periodo principalmente? <coughs> eh, una de las cosas es del el tema del carbón en Lota, ¿ya? Eh, se encuentra el yacimiento del carbón en Lota y eso es sumamente importante porque porque el carbón para esta época va a ser un combustible sumamente consumido. Eh, estamos hablando de la época de los ferrocarriles, estamos hablando de la época de todas las máquinas a vapor, y el va ese vapor se produce con la quema de ca carbón constante. Entonces, producir carbón va a ser sumamente importante, no solo para el consumo nacional, sino también para vender al extranjero. Entonces, don Matías Caucillo, dueño de las minas de lota, eh, va a explotar esta zona durante esta época de gran manera. De aquí surgen, por ejemplo, historias como la de eh, Subterra, que es un libro chileno, ¿cierto? Que habla de una historia de los mineros, de las minas en lota, ¿cierto? Las condiciones deplorables de trabajo. Eh, la minería de por sí ya es un, un oficio difícil, es un oficio... Eh, peligrosos porque uno siempre está en riesgo a derrumbe, ¿cierto? Y para esta época las condiciones en las cuales los mineros van a trabajar van a ser bastante deplorables. Eh, hoy en día, si bien hay riesgos, si bien hay accidentes de vez en cuando, eh, se pueden predecir, se pueden prevenir de muchas formas, ¿ya? Para esta época moría mucha gente día a día encerrada por derrumbe, etcétera, Ya era mucho más difícil el tema de la minería. Eh, se inaugura el ferrocarril de Copiapoa-Caldera, eh, también el ferrocarril de, Valpo a, de Valparaíso a, al, acá a Santiago y de Santiago al sur. Eh, se instaló el telégrafo, eh, que era esta especie como de mandar mensaje, no sé bien cómo funciona. Pero en el fondo uno como que escribe un, un, como un código tu, 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 y alguien lo mandaba a otro lugar y en ese lugar se imprimía el mismo papelito y esa persona podía reproducir el mensaje y saber lo que uno le había escrito. Eh, Súper loco. Eh, era como una especie de WhatsApp de la época. Y se creó el Banco de Chile y las casas hipotecarias. Esto no es casualidad, porque que se cree el primer banco en Chile. Y las casas hipotecarias no habla de que la gente que hace negocios va a tener mucho dinero durante esta época, va a ganar aún más dinero. La clase, eh, la clase alta, por así decirlo, la clase social alta, se va a hacer aún más rico y tan rico que va a tener que empezar a guardar su dinero en estas instituciones como los bancos. Este es un fenómeno que se va a dar mundialmente, ya en todo el mundo va a estar pasando cosas similares, eh, sobre todo en Inglaterra, y esto a través de este periodo de que se exportan, se sacan los productos de la tierra eh, de la mayor forma posible, lo más rápido posible, ¿cierto? Ese ritmo de hacer las cosas es un poco lo que ha llevado hasta hoy en día a la escasez de recursos naturales, la devastación de la naturaleza. Que para esta época, yo creo que los hombres de esta época, los empresarios de esta época, pensaban que los recursos eran ilimitados. O sea, anda a hablarle al dueño de a Matías Cauciño de que en el 2020 iba a haber escasez de recursos. Eh, se reiría en tu cara y diría: Ya, pero ¿qué me importa a mí lo que va a pasar en.? en 200 años más. La colonización de la provincia de... Val Dígame. Es que está tomando apuntes. Ah, vuelvo, vuelvo. ¿Dudas hasta acá? Y ahora sí, profe. Vale, vale. Bien. Otra cosa importante eh, de Manuel Montt va a ser la colonización de la provincia de Valdivia por colonos alemanes en 1851. Eh, esto va a ser importante porque esta colonización de la provincia de Valdivia va a ser lo que instaura en primera instancia lo que se va a conocer mal conocido como la pacificación de la Araucanía, que es el inicio del conflicto, del moderno conflicto mapuche que existe hasta el día de hoy. Ese tema lo vamos a ver después, ¿ya? <coughs> Y eh, hubo todo un problema con la Iglesia Católica que se le llamó la cuestión del sacristán eh, y la división del partido conservador. Ya eh, todo este tema que provoca por muchos conservadores se alejen del gobierno uniéndose a los liberales, creando una nueva fusión liberal-conservadora. ¿Qué va a pasar? Que un sector de los conservadores a través de los años va a ir convenciéndose un poco de la libertad de culto. Y cuando ocurra esta cuestión del sacristán va a ser un tema interno de la Iglesia y va a haber un sector de los conservadores que van a apoyar a la Iglesia y otros que van a decir eh, chiquillo creo que es la hora de quitarle un poquito de poder político a la Iglesia ya y finalmente eh, cuando pasemos a la época liberal vamos a ver la famosa separación del Estado y la Iglesia el divorcio entre el Estado y la Iglesia cuando la iglesia finalmente toma un rol netamente espiritual en la sociedad y deja de entrometerse, o mejor dicho, para que no suene tan pesado, deja de involucrarse en materia política. Y eh, la aprobación de la ley orgánica de la instrucción primaria en 1856. Esto quiere decir que todas las personas tienen que educarse, de forma básica, es decir, hacer la educación básica. En resumen, este lo vamos a ver eh, mañana, o sea, mañana, la próxima semana, como forma de resumen para ver la República Liberal. Ya lo vamos a dejar hasta aquí, pero quiero que quede claro que este periodo conservador netamente se, de, se debe a un periodo en el cual Chile se forma cultural, económica y socialmente. Ya eh, quiero que quede claro en sus cabecitas que se fomentó, se fomentó mucho lo que fue la educación. Ya se impulsó mucho también lo que fue la economía, eh, permitir que se accediera a, a los recursos naturales, explotar esos recursos naturales, fomentar una industrialización, el comercio, ya la fundación de universidades. Eh, la ley de instrucción primaria, colegios, etcétera. Ya, muchachos, así que eso. Espero que haya sido una buena clase. Espero que hayan puesto atención. Nos vemos la próxima semana. Si no tiene mayores dudas, consultas, se puede retirar. Chao, profe. Nos vemos.